Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este viernes. Se dice Chacón Cordero les saluda. Les recordamos que también pueden seguir esta transmisión en vivo mediante las plataformas de redes sociales de Costa Rica Noticias que usted observa en pantalla. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. Comercio recuperarse y hacer su agosto este fin de semana por el Día de la Madre pese a la crisis económica que ha dejado la pandemia. En esta edición se lo contamos. El lunes se presentaría en el Congreso el proyecto de ley para avalar el uso de la cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Las autoridades migratorias se preparan ante la eventual llegada de unos 8.000 migrantes que están varados en Colombia. Y las autoridades colombianas decidieron no vender más tiquetes de bus para descongestionar la estación en El Pasto, al sur del país, y donde se encuentran más de 2.000 personas varadas. En el detalle de las informaciones, las autoridades migratorias de nuestro país se preparan para la posible llegada de unos 8.000 migrantes que en este momento están varados en Nicaragua. Precisamente hoy por la mañana se realizó una reunión entre las autoridades de Costa Rica, de Colombia y de Panamá, que son los países que están involucrados en este problema migratorio. Todas estas personas que vienen desde otros países esperan llegar hasta los Estados Unidos, pero por supuesto necesitan ingresar por la frontera de estos tres países. Nuestro compañero Andrés Ortiz tiene el detalle de esta información. Andrés, adelante, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es, autoridades de migración de Costa Rica, Colombia y Panamá se reunieron estos dos últimos días en el país para valorar las acciones a tomar en cuanto a los flujos migratorios que se están dando en este momento por la región de personas provenientes de países de África, Asia, lo que se llama extrarregionales, también de haitianos y cubanos. Esas medidas que se están planeando o que se realizarán es precisamente porque el viernes anterior también se informó que por parte de Colombia y Panamá habían llegado a un acuerdo para realizar el traslado de al menos 10.000 o 15.000 personas que estaban varadas en Colombia. De acuerdo con el director de migración con quien conversamos el día de hoy, hace tres semanas habían al menos 14.000 personas varadas en Colombia y al día de hoy hay unos 4.000, es decir, durante estos días han ido movilizándose al menos 10.000 personas que poco a poco irán realizando el tránsito por la región de estas personas que se encontraban varadas, y por eso es que se toman acciones. De acuerdo con la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, la política por el momento es de contención, tal y como se ha venido realizando en el último año y medio, cuando inició la pandemia, que se paralizó el flujo migratorio de estas personas, y la contención será en este momento la política, pero es por eso que se reúnen para tomar acciones de que estos flujos migratorios sean controlados. Veamos. Los directores de migración de Panamá, Colombia y Costa Rica se reunieron entre este jueves y viernes en el país para valorar acciones a tomar debido al incremento de los flujos migratorios de personas principalmente de Haití. La semana anterior, Panamá y Colombia anunciaron un acuerdo para movilizar gradualmente a al menos 12.000 personas que estaban varados principalmente en el puerto colombiano de Necoclí. De acuerdo con Juan Francisco Espinosa, director de Migración de Colombia, hace tres semanas tenían al menos 12.000 migrantes, sin embargo a la fecha quedan un poco menos de 4.000, es decir, unas 8.000 personas se movilizan de forma gradual para evitar que lleguen en grupos masivos hacia Panamá y luego podrían estar llegando a Costa Rica por Paso Canoas. Esa población está llamada a llegar, lo que pasa es que recuerden que hay un trasegar en Colombia, ¿cierto? Esta concentración no se dio en la zona de frontera específicamente, sino cerca a la frontera. Van saliendo en grupos y esos grupos son disímiles.
¿Qué quiere decir eso? Que en ese grupo de personas hay muchas veces menores, hay adultos mayores, hay personas que no tienen una capacidad de movilidad igual. Por eso también se van generando unos bloques que van llegando de manera gradual a una atención que además Panamá ha generado y organizado. Aquí el tema es cómo nos vamos organizando entre todos para proteger personas. Por su parte, la directora de Migración de Panamá confirmó que actualmente en su país hay 2.200 migrantes en el tapón del Darién y 800 en el distrito de Gualaca, en Chiriquí. En lo que va del 2021 por Panamá pasaron 55.000 personas. Por el momento están pasando entre 1.000 y 1.500 diarios. Hemos logrado a llegar a un número de personas que tratamos de poder controlar en la frontera, pero ese número lo veremos reflejado tal vez en una semana, porque el paso de Darién es aproximadamente de 8 a 10 días. Eso significa que los números a los que acordamos todavía no están llegando a frontera con Panamá, están todavía pasando a veces un flujo de 1.000 o 1.200 personas al día. Por el momento, Costa Rica mantiene la política de contener estos flujos migratorios de personas que provienen de países de Asia y África, los llamados extrarregionales, pero también haitianos y cubanos. Costa Rica suspendió este flujo controlado desde que inició la pandemia. Bueno, desde esta reunión justamente estamos revisando los esfuerzos conjuntos que tenemos que hacer y el tema de cooperación internacional, también revisando los recursos que tenemos dentro de la Dirección General de Migración para poder atender, y aún vamos a continuar en contención hasta que podamos definir en los próximos días cuál es la ruta y la mejor forma de trabajar con esta población. Hasta este momento lo que estamos haciendo es a toda velocidad investigando cuál es la mejor estrategia que debe seguir Costa Rica para la atención de estos flujos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, brinda constante seguimiento a estos flujos migratorios en caso de que alguno de ellos requiera ser refugiado, pero también por los casos donde nacen niños en el tránsito. En algunos casos, y también la prensa ha estado dando información en este sentido, podría darse que un niño o niña nazca en territorio nacional mientras sus padres se encuentran en tránsito. En ese caso, ACNUR también asiste con los procesos de registro, evidentemente en coordinación con la institucionalidad costarricense, para evitar el riesgo de petridia, es decir, que esta persona menor de edad no continúe un tránsito sin tener una nacionalidad definida, y por la legislación nacional correspondería, si nace en territorio costarricense, que tenga la nacionalidad costarricense, y en ese sentido ACNUR también apoya al gobierno. El 90% de las personas en estos flujos migratorios provienen de Haití. Así es, tal y como lo vimos en la información, autoridades se preparan ante una eventual llegada de grupos de personas migrantes que transitan por la región y que se encontraban varadas en Colombia. Ante eso es que buscan llegar a acuerdos, a tomar acciones para que los flujos migratorios sean controlados en todos los países. Esa es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. De esta información, muy buenas noches. Son las 7:08 y tenemos muy buenas noticias para el bolsillo de los costarricenses, y es que hoy se presentó una solicitud de rebaja en el costo de los combustibles por parte de Recope para que se aplique en el próximo mes de septiembre. El principal factor que explica la baja en el precio local es el diferencial de costos que favorece en esta ocasión al consumidor, porque los precios internacionales continúan en su tendencia al alza. La segunda variable a considerar es el tipo de cambio, que muestra en esta oportunidad un aumento de 1.88 colones con respecto al dólar. Así, los precios quedarían de la siguiente manera. La gasolina super estaría en 740 colones, es decir, 11 colones menos que lo que estamos pagando actualmente. Entre tanto, la gasolina plus y el diésel bajarían 9 colones. Ahora deberá ser la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, quien tome la decisión final de si se aplica o no la rebaja. Recordemos que desde que inició el año, los precios de los combustibles han tenido 8 aumentos consecutivos y solamente una rebaja de un colón es lo que hemos experimentado los conductores en lo que llevamos de este año. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al volver, le adelantamos que el lunes se presentaría en el Congreso un proyecto de ley para avalar el uso de la cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Dos proyectos que definitivamente han generado mucha polémica y que podría generar polémica también a partir de la próxima semana en el Congreso. Cuando regresemos, los detalles. Lo
Niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recoja los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Historias de mujeres emprendedoras, madres que día a día se reinventan para salir adelante y forjar un mejor futuro para sus familias. Especial Mamá Extraordinaria, este domingo 15 de agosto a las 6:30 de la tarde, solo en 13 Costa Rica Televisión. Te invita BN Mujer. Franja Afros en Latinoamérica. Durante este mes de agosto, dedicaremos una franja a la historia y trascendencia de la cultura afrocaribeña en Costa Rica, Brasil y Argentina. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. BN Venta de Bienes pone en tus manos la nueva subasta digital, una nueva forma de comprar un bien en línea. Ingresa ya a bnventadebienes.com o baja la app BN Venta de Bienes y aprovecha las oportunidades. Juntos somos progreso. Me dijeron que el camino sería largo, que habría que manejar por horas, que después tendría que abandonar las comodidades de mi auto y continuar caminando por senderos empinados y resbalosos, que en el lugar no encontraría nada. Lo que nadie me dijo es que sería la nada más hermosa que habría visto en mi vida. Miradas sin filtro. Los viernes a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Animados. Drama. Comedia. Historias. Música. Danza. Todo lo que hacen nuestros artistas nacionales en Cine en Cortos, los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica, solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. ¡Hola! Hemos aprendido que es muy importante lavarse las manos. No, no, no vas a viajar al espacio, ¿no? No. Dije ciberespacio. Ah. Así se dice cuando entras a internet. Yo creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender. ¡Ajá! Y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 14 minutos repasamos cómo cierra la cotización del dólar para este viernes según el Banco Central de Costa Rica. Usted lo observa en pantalla, la compra 618 colones con un céntimo y la venta 623 colones con 17 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La Cámara de Comercio mantiene la esperanza de que este fin de semana se puedan lograr 35 mil millones de colones en ventas por la celebración del Día de la Madre.
Esta cifra sería la superior a la del año anterior, que era el primer año donde experimentamos la crisis económica debido a la pandemia. En algunos locales comerciales han asegurado que durante esta semana se ha presentado una mejoría en sus ventas. Precisamente, nuestra compañera Ana Marta Arce se encuentra en el centro de San José y nos tiene un panorama más amplio acerca del movimiento previo a la celebración del Día de la Madre. Ana Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eisel y amigos televidentes. Tal y como usted lo menciona, la Cámara de Comercio tiene muy buenas expectativas para este fin de semana en donde se celebra el Día de la Madre. Y es que esperan que durante este viernes, sábado y domingo logren realizar 35 mil millones de colones en ventas. Recordemos también que este fin de semana es fecha de pago para muchas personas y esto pues efectivamente podría hacer incrementar las ventas para esta celebración. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos muestre cómo el panorama que durante estos tres días van a ampliar el horario incluso una o dos horas más, es decir, vamos a quedar hasta las 8 de la noche, incluso van a abrir a una hora un poco más temprano y van a tener diferentes promociones. A esta hora podemos ver que algunas de las tiendas todavía se mantienen abiertas. Vemos regalos, hemos visto también bastante movimiento en las tiendas. Y no solo las tiendas específicamente, sino también los hoteles, los restaurantes, tanto acá en San José como fuera de la capital, están realizando diversas actividades, diversas promociones y ofertas para que las familias vayan y disfruten y también puedan reactivar la economía, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Pero veamos parte de las declaraciones que nos dieron esta tarde. Las ventas del Día de la Madre han venido progresivamente calentando durante el mes de agosto. Especialmente desde mediados de esta semana pudimos observar un movimiento estacional importante en todos los centros de comercio. Esto nos da una buena expectativa de cara a este fin de semana. Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica proyectamos ventas de 35 mil millones de colones que representan un importante crecimiento con relación al año 2020. Pero que aún nos deja cerca de un 8% por debajo del año 2019. Seguimos haciendo un llamado a clientes y comerciantes para respetar los protocolos y aforos establecidos y disfrutar esta celebración protegiendo sus burbujas. Hola, muy buenas. Bueno, hemos tenido muy buena respuesta de todos nuestros clientes en este Día de la Madre y esperamos que este fin de semana sea mucho más fuerte de lo que ha venido siendo en estos días. A partir del día de hoy esperamos que todos vengan a aprovechar todas las opciones de regalo que tenemos para este Día de la Madre. Por ejemplo, tenemos 40% de rebaja en toda la ropa y en todo el calzado. Además, 60% de rebaja en todos los jeans. Y en todas las blusas de dama, puede adquirir una y la segunda blusa le sale gratis. Así que tenemos muchísimas opciones con precios, bueno, increíbles para que puedan venir y adquirir la mejor opción de regalo para este Día de la Madre. Invitarlos para que este fin de semana visiten el puerto, donde tenemos una serie de promociones y descuentos para toda la familia, pero en especial para celebrar el Día de la Madre. En lo que es restaurantes, tenemos entre un 10 y un 15% de descuento en algunos restaurantes. También en los tours, para que conozcan las islas del Golfo, tenemos promociones donde pagan 4 personas, pero viajan 5, por supuesto, la mamá viaja gratis. Y bueno, música en vivo que nuestros restaurantes y hoteleros han programado para disfrutar de una cena especial con nuestras mamás. Tenemos música plancha, música en vivo en algunos restaurantes. Toda esta información la pueden encontrar en la página de nuestro Facebook de la Cámara de Turismo de Punta Arenas. Bueno, y es que son muchas las madres que no podrán celebrar este fin de semana cerca de sus hijos, nietos y su familia en general debido a la responsabilidad de sus labores.
Esta es una de ellas, se trata de una de las cuatro guardaparques que labora en el Coco. Vamos a conocer. Ella es Marta Lidia Bogantes, es una de las cuatro mujeres guardaparques que hay actualmente en el Parque Nacional Isla del Coco. Este año tendrá que celebrar el Día de las Madres lejos de su familia, debido a sus responsabilidades laborales. En su segundo hogar, como ella misma lo llama, en este paraíso ubicado a más de 540 kilómetros desde las costas de Punta Arenas. Marta tiene 12 años de haber salido de Colorado de Violey de Buenos Aires de Punta Arenas, confiando en que su esposo, dos hijos y tres nietos estarán bien. Al inicio afirma que alejarse no fue fácil, pero que la experiencia ha sido enriquecedora y llena de satisfacción. Debido a sus labores en la Isla del Coco, esta mujer debe trabajar durante un mes seguido y descansa 22 días. En ese momento es que puede compartir con su familia. Bogantes afirma que aunque están divididos por el mar, el amor hacia sus hijos se mantiene intacto y por ellos es fuerte. Agosto es un mes muy emotivo y aún más cuando la celebración del Día de las Madres toca festejarlo a lo lejos. Alejado de los seres queridos, los sentimientos afloran. Por fortuna, la tecnología nos mantiene unidos y a través del video, llamadas o una llamada por vía normal, nos permite recordarnos lo mucho que nos amamos. Para Marta, cuidar las aguas del Tesoro Marino de Costa Rica no solo le ha permitido proteger el ambiente y estar cercana a especies inigualables, sino que también ha apoyado a sus hijos para que estudien y logren sus metas. Dentro de la isla, su día arranca a las 4:30 de la madrugada, disfrutando cada momento de sus labores. No les niego, al inicio alejarme de ellos fue muy difícil. Sinceramente, nunca me había apartado tanto tiempo de mi familia, pero hoy al ver hacia atrás puedo decirles que a la experiencia ha sido enriquecedora y llena de satisfacción. Esta destacada mujer pide a las madres en la celebración de su día que luchen por los sueños y que no se olviden de que son el espejo de sus hijos. Eisel y amigos televidentes, es la información que tenemos desde acá de San José. Desde ya enviarles un saludo muy cordial a todas las madres del país, esperar que lo celebren mucho este fin de semana, también recordar algo muy importante, que continuamos en pandemia y si lo vamos a celebrar que sea con nuestra burbuja social y siempre y cuando tomando todas las medidas y el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Gracias, Ana Marta, por esta información. Muy buenas noches. Nosotros cambiamos de tema. El cannabis medicinal y la industrialización del cáñamo han llegado al Congreso para su discusión y su debate y muy probablemente serán aprobados. Esto como parte de la apuesta para reactivar la economía nacional, según los diputados, quienes aseguran que ambos proyectos tienen una buena aceptación a lo interno del primer poder de la República. El periodista David Ruberzi nos informa. Adelante, David, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Así es, bueno, evidentemente cuando hablamos de cannabis medicinal o hablamos de cáñamo industrial, aparte de que a veces hay confusión, evidentemente siempre hay polémica. Es un tema que realmente genera muchísima controversia y que, bueno, no solo es en la población en general, porque lo oímos en las calles, en los autobuses, lo oímos entre amigos, también pasa acá en el Congreso, lugar donde podría estar aprobándose cada una de estas iniciativas y donde pues parece haber muy buen ambiente. Todavía quedan algunas reservas y bastantes dudas también en cuanto a uno de estos temas que ya vamos a ver específicamente cuál, sobre todo diputados del corte denominado como cristiano. Pero vamos a ver la siguiente información que nos tiene pues una mayor explicación sobre estas dos propuestas. El proyecto de industrialización del cáñamo y el cannabis medicinal está en el Congreso y es celebrado por varias fracciones legislativas que ven con buenos ojos que la misma avance como una alternativa para reactivar la economía nacional. Han sido 8 meses en que el proyecto ha estado en el congelador, en que realmente no pudimos avanzar. Sin embargo, la presidenta legislativa y
muchos jefes de fracción han tomado el acuerdo que se tiene que discutir, que es hora de que se llegue a plenario. Es un proyecto que generaría empleo, que genera inversión, que genera calidad de vida a pacientes, de vida a los pacientes. Este proyecto de cáñamo fue definido inclusive al puro inicio de sesiones ordinarias como un consenso desde la agenda de oposición. Lo estuvimos señalando tan pronto inició las sesiones ordinarias y cuenta con el apoyo decidido no solamente para dejarlo llegar al plenario, sino para apoyarlo. Por supuesto que es parte de una lista de proyectos maduros que están en plenario y que estuvieron relegados en las sesiones extraordinarias y que nos complace muchísimo que podamos estar retomando esa agenda que anunciamos, y eso incluye el proyecto de cáñamo. La principal promotora del proyecto, Zoila Rosa Bolio, explicó en qué consiste y en qué no la propuesta realizada en el primer poder de la República. Digamos, lo que no es, no es el fumado, no es como en Hollywood la película que sale de Susan Sarandon muriéndose de cáncer y fumándose un cigarro. No es fumado, no es recreacional. Son dos plantitas, una cáñamo que no tiene el componente psicoactivo tan elevado, el THC, que no produce nada, que es una materia prima para plásticos, cosméticos, papel, ropa, en fin, muchísimos implementos industriales, hasta como los tubos de construcción. Y esa planta es una de las que va en el proyecto, que es lo que se conoce como cáñamo. Y el otro es la planta de marihuana, pero variedades específicas que se cultivarían en condiciones cerradas, bajo supervisión, como un laboratorio grande, en un invernadero grande con condiciones de luz, agua, y las plantas tendrían como una etiquetita que es electrónica, que es como un chip, que le da toda la trazabilidad desde que se siembra hasta que llega al proceso industrial. Desde la bancada de Restauración Nacional, una de las más señaladas por ser conservadoras y que podría estar contraria al proyecto, aseguran que ellos estarían apoyando el tema del cáñamo por el tema de la reactivación económica, pero que hay muchas dudas con el tema del cannabis medicinal. En el cáñamo hemos estado totalmente de acuerdo desde el principio, es una reactivación económica y nosotros no nos hemos opuesto. El asunto es que son dos temas, tanto el cannabis medicinal como el cáñamo. Entonces, el problema no está en el cáñamo, el problema está en el cannabis medicinal. La manera en que se va a tratar, la manera en que se va a expandir, la manera de la seguridad pública que tenemos, esas son las partes que tienen que corregir. Según la propuesta, el proceso de supervisión en el marco jurídico estaría a cargo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el de Agricultura. Además, Borio explicó que también debe definirse quiénes pueden sembrar, pues en este momento se habla de cooperativas, por ejemplo, pero la diputada independiente asegura que la idea es que una persona que tenga 3 o 4 hectáreas también pueda sembrar sin tener que estar en una asociación agrícola. Según datos de la promotora de comercio exterior Procomer, la cadena del valor del cáñamo alcanzará ventas globales superiores a los 5,5 millones de dólares a nivel mundial durante este año. Y las proyecciones de la misma entidad también señalan un crecimiento superior a los 14 millones de dólares para el 2025. Bueno, y con esta información vamos a regresar al set principal de Costa Rica Noticias, y nada más diciéndoles que este tema estaba previsto para ser analizado desde principios de esta semana. Sin embargo, pues el tema del COVID-19 y la ausencia ahorita de 7 diputados ha ido retrasando pues un poco la discusión, pero sin duda alguna, como ustedes veían por parte de la presidenta del Congreso y también de la diputada proponente, es un tema que en cuestión de días estará pues ampliándose y desarrollando muchísimo mejor acá en el Congreso, y vamos a estar informándoles. Regresamos con ustedes, que tiene más. Gracias, David, por esta información. Las mujeres que se encuentren en pobreza o pobreza extrema podrían tener una alternativa para buscar generar emprendimientos y ayudarse a colocarse en el mercado laboral. Se trata de una iniciativa que aprobó la Comisión de la Mujer en el Congreso y que consiste en un fideicomiso que sería manejado por el Instituto Mixto de Ayuda Social y diversas entidades bancarias. La Comisión de la Mujer dictaminó de manera positiva un proyecto que pretende lograr la inserción laboral y productiva de las mujeres que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema
para que mejoren su calidad de vida. La propuesta señala que se da por medio de un fideicomiso entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y cualquiera de los bancos comerciales del Estado, así como también el Banco Internacional de Costa Rica o el Banco Popular. Esto con recursos propios del Fondo de Desarrollo Social y asignaciones familiares o también de donaciones de instituciones públicas, entes privados u otros organismos internacionales. Para darle un manejo especial a un fideicomiso que beneficia a las mujeres en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Este fideicomiso lo lleva adelante el IMAS, va a participar el Banco Popular y también van a participar en eventuales contratos adicionales otros bancos del Estado. Lo importante de este proyecto es que nos brinda la posibilidad de que podamos generar una solución para que lleven adelante estas mujeres proyectos productivos y que no solamente reciban el acompañamiento, sino el financiamiento. Entonces, hace mucho tiempo pues no habían iniciativas de este tipo con una tasa de interés especial, incluso con fondos no reembolsables. Díaz explicó además cómo es que pueden hacer la solicitud las mujeres interesadas para buscar este beneficio en caso de que la misma logre avanzar en el Congreso. La solicitud se hace en el IMAS, mantiene el fideicomiso con las instancias que yo les comenté, pero la selección de las beneficiarias se hace con base en el CINERVE. Este fideicomiso contará con una unidad ejecutora que estará a cargo de la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de IMAS. Mucha atención para todos los conductores porque habrán cierres nocturnos a partir del próximo martes 17 de agosto en el sector de La Uruca debido a la construcción de la intersección a tres niveles. Los cierres se realizarán en tres puntos distintos y se estima que se extiendan aproximadamente por 7 días. A partir del próximo martes 17 de agosto se ejecutarán una serie de cierres en el sector de La Uruca, debido a trabajos relacionados con la construcción de la intersección a tres niveles que conlleva la colocación de vigas. Los cierres nocturnos se ejecutarán en tres puntos distintos, dos ubicados en la ruta 108 radial La Uruca, que impedirá el paso en ambos sentidos de la vía, tanto hacia La Uruca como hacia La Pozuelo. El tercer cierre será sobre la ruta 39, circunvalación, que restringirá el paso en ambos sentidos. El horario de cierre se implementará de lunes a domingo de 10 de la noche a 5 de la mañana, horario que coincide con la restricción vehicular sanitaria. Durante el día, es decir, entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, las rutas no presentarán cambios. Se podrá circular con normalidad. En la zona de trabajo se colocará la señalización necesaria para orientar a los conductores sobre los cierres y desvíos que pueden realizar para continuar con su traslado. Además, se mantendrán banderilleros en los tres puntos de cierre. Estos cierres permitirán una mayor seguridad tanto de quienes transitan por estas rutas como de los trabajadores. La intersección a tres niveles de La Uruca cuenta con un avance del 76% y es parte de las obras de circunvalación norte que conectan La Uruca con Galle Blancos y posteriormente con la ruta 32. 7:33, vamos a una pausa comercial, pero le adelantamos que las autoridades colombianas decidieron no vender más tiquetes de bus para descongestionar la estación El Pasto al sur de ese país y donde se encuentran más de 2.000 personas varadas. El detalle de estas y otras informaciones al volver en las noticias internacionales. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones. No deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Mientras en Estados Unidos aún muchas personas luchan por un sistema de salud que cubra a toda la población, en Costa Rica sabemos que si nos pasa algo, tenemos siempre un lugar donde ir. Me dijeron, su seguro no lo pagará, esto es lo que nos debe. Si no lo paga, enviaremos a los agentes judiciales. Sin dinero para las pensiones ni para la seguridad social. La caja y su crisis. Animales políticos. Este domingo 15 de agosto a las 7 de la noche. Para ausentar.
Franja Afros en Latinoamérica. Durante este mes de agosto, dedicaremos una franja a la historia y trascendencia de la cultura afrocaribeña en Costa Rica, Brasil y Argentina. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual o género. Con los fondos que nos ha otorgado la Junta hemos podido desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y educación en VIH, campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y hemos trabajado también con docentes y estudiantes universitarios. La Junta ha aprobado más de 430 millones de colones para impulsar el trabajo del CIPAC. Gracias a todas las personas que compran productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Este jueves, a las 9 de la noche, Cine en Cortos, con nuevos documentales, música clásica y popular y ficciones. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Fuera de nuestras fronteras, 2.000 personas bloqueadas en el sur de Colombia para evitar saturación en la frontera con Panamá. Esta es la estación de buses de Pasto en el sur de Colombia. Hasta aquí han llegado unas 2.000 personas en los últimos días, ahora bloqueadas en este paso de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Este punto se ha convertido en un auténtico tapón tras la decisión de las autoridades colombianas de no vender más tickets de bus. El objetivo es descongestionar la siguiente etapa de la ruta, el puerto de Necoclí, en el noroeste del país. Desde allí las personas migrantes llegan a la selva del Darién, frontera natural con Panamá, donde continúan su viaje hacia Norteamérica. La mayoría de estas personas son haitianas y llegan desde Ecuador pese al cierre de las fronteras. Lo hacen por caminos irregulares debido a la complicada geografía. Colombia ha solicitado ayuda a sus países vecinos para trabajar conjuntamente en la gestión de esta nueva crisis. Según las autoridades migratorias, las entradas por vía terrestre de personas migrantes se han incrementado en los últimos meses debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. Y la ONU advierte una catástrofe humanitaria en Afganistán. El conflicto en Afganistán se extiende a la región. La ONU ha pedido a los países vecinos que mantengan las fronteras abiertas debido al número de personas que huyen por el asedio de los talibanes. Cientos de desplazados internos han llegado a Kabul, la capital, al ser uno de los pocos sitios seguros que queda en todo el territorio. Muchos han dormido en las afueras de la ciudad y otros en almacenes. Los actores internacionales alertan de la situación. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo que todos preveíamos. La situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. El coste humanitario de la espiral de hostilidades es inmenso. La misión de asistencia de las Naciones Unidas ha advertido de que si no se produce una disminución significativa de la violencia, Afganistán va camino de registrar el mayor número de víctimas civiles documentadas en un solo año desde que existen registros en la ONU. Nos preocupa especialmente el impacto del conflicto en las mujeres y las niñas. Alrededor del 80% de casi un cuarto de millón de afganos que se han visto obligados a huir desde finales de mayo son mujeres y niños. El domingo los insurgentes se hicieron con la segunda mayor ciudad del país, Kandahar, donde viven unas 600.000 personas y que ya fue bastión de los talibanes. Es la última capital de provincia que les quedaba por conquistar. En un mes han muerto, según la ONU, más de 1.000 civiles. Un tiroteo en el sur de Reino Unido dejó 6 personas fallecidas, incluido el atacante. Al menos 6 personas murieron el jueves, incluyendo el atacante, en un tiroteo en la localidad de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. La policía informó que entre las víctimas figura una niña de 3 años. Los servicios de emergencia atendieron los reportes de disparos en el barrio residencial de Keyham, cerca de los muelles de la ciudad. Al llegar al sitio, 2 mujeres y 2 hombres estaban muertos. El atacante, un hombre de 22 años, se había quitado la vida. La quinta víctima murió poco después en el hospital. Las autoridades descartaron que se tratara de un ataque terrorista e indicaron que había un vínculo familiar entre el agresor y una de las víctimas de 51 años.
Plymouth alberga la mayor base naval en Europa Occidental, incluyendo submarinos nucleares y grandes buques de guerra. Se trata del primer ataque de este tipo en el país en 11 años. Y a esta hora le damos la bienvenida en el set de Costa Rica Noticias a Randall Zúñiga, productor de Audiotopía Bicentenario, porque tenemos excelentes noticias y muchas novedades a partir de mañana, Randall. Así es, Eisel. Muchísimas gracias más bien por la invitación y qué gusto estar con toda la gente que sigue el noticiero para dar una buena noticia. Así es. Hemos estado ya durante las 7 semanas previas con este concurso de Audiotopía Bicentenario recorriendo todas las provincias con la promesa, con la esperanza de llegar ahora a las semifinales al Teatro Nacional de Costa Rica. Y precisamente será mañana, sábado, a las 8 de la noche, cuando tendremos el primer programa de las semifinales ya grabado directamente en el Teatro Nacional de Costa Rica y donde vamos a estar escuchando a artistas de Guanacaste y también de Limón. ¿Cómo ha sido esta muestra artística? Ha sido un impacto increíble la cantidad de gente que participó, que mandó sus obras originales. Randall, cuéntenos cómo ha sido todo este proceso. Sí, empezamos hace bastante y nos llegaron 122 propuestas de músicos nacionales y radicados acá en el país. Hicimos una preselección de 42 que fue dificilísima. Solo ahí ya esa preselección fue dificilísima porque la calidad de la música que se está haciendo en Costa Rica es maravillosa. Nos llegaron propuestas de todos los rincones del país, de territorio indígena Bribri, Cabécar, de Golfito, de Pital de San Carlos, de Nicoya, de Liberia, evidentemente de San José, Heredia, Cartago. Y pues bueno, la muestra es muy representativa de esa diversidad que existe en nuestro país, no solamente a nivel de los géneros musicales que hemos podido disfrutar, sino también de cómo somos, cómo nos vemos, las historias que se están contando ahí de un pueblito allá en Liberia o de la comunidad Cabécar en Talamanca. Todo eso se está contando ahí, así que es como una fiesta, a fin de cuentas, esto. No vamos a adelantar todavía lo que se va a ver mañana, pero estamos dando una pinceladita aquí en pantalla. Randall, si usted quiere contarnos unos pequeños detalles para que la gente que está ansiosa de ver sus obras y también para quienes quieran disfrutar de esta producción puedan darse una idea, una pincelada de lo que verá mañana. Sí, eso que están viendo ahí no se había mostrado. Son los tres artistas de Guanacaste y los tres artistas de Limón. El jurado elegirá de esas tres presentaciones una por provincia. Y ese será el representante que estará en la gala final el 11 de septiembre, justamente en la víspera del bicentenario de la independencia. Vamos a tener por Limón los tres semifinalistas, que fueron Mildred Blanco, que ella es una indígena Bribri, Carlos Hidalgo, que es un indígena Cabécar, y también Mike Joseph, que es un representante de toda la cultura afro-limonense. De ellos tres, uno pasará a las semifinales. También tendremos a los artistas semifinalistas de la provincia de Guanacaste, que por ahí está Christine Torres, que es una cantora maravillosa de Avangares. También está Callarruca y Chucho López, dos artistas, todos ellos muy jóvenes, que entremezclan pues, el folclor guanacasteco, algunos toquecitos de reggae uno, otros toquecitos de nueva canción y de folclor otro. Así que es una muestra hermosísima de las músicas que se están haciendo en Guanacaste y en Limón, la que vamos a poder disfrutar mañana. Definitivamente maravilloso conocer estas obras, que sean representantes de zonas indígenas, ¿verdad? También de donde está la principal cultura costarricense. A nivel de logística, Randall, ¿cómo ha sido este proceso? Yo sé que usted ha estado aquí otras veces, precisamente ayer también, comentando un poco acerca del programa, pero háblanos de la producción televisiva, lo que la gente en la casa no ve, ¿verdad? Aquellos detalles importantes, por ejemplo, personas que vienen de zonas alejadas, tienen que mandar su producción, me imagino que tuvieron que hacer algún tipo de audición. Contanos un detallito para que la gente se haga una idea de cómo ha sido la logística de esta enorme producción. Sí, es realmente una logística bastante compleja. En un inicio lo tratamos de simplificar, que la gente nos enviara esos videitos grabados con su celular, algo muy sencillo, sin necesidad de que tuviera mucho equipo. Pero ya cuando hicimos la selección, queríamos que esas producciones, esas canciones tuvieran la mejor producción posible. Entonces lo que hicimos fue citarlos acá,
a los estudios del CINART. Y tuvimos a 42 artistas grabando su canción acá, con excelente microfonía, con excelente iluminación, justamente aquí, justo a la par del set en donde estamos. Un trabajo de logística enorme porque estamos en pandemia, ¿verdad? Claro. Y estábamos trayendo gente de, como decía, de Talamanca o de Golfito, de todas partes del país, a interpretar su música acá. Entonces fueron jornadas muy largas, precisamente para guardar el distanciamiento, para que la gente estuviera con todas las previsiones de salud, tanto los artistas que venían como todo el equipo del canal y de la radio que estuvo acá trabajando con nosotros, y un trabajo de muchísima gente. Yo te quisiera mencionar a nuestro compañero Edgar Muñoz, que es realmente el que se ha echado al hombro toda esa producción televisiva propiamente. Él es el productor del producto televisivo y él ha sido un soporte enorme, yo creo que para todos. Yo que estoy ahí con algunas ideas y que estoy también presentando, Marcela Quiroz, que es también parte de este crew, de este pequeño equipo que hicimos para echar a andar, pero a fin de cuentas te menciono a tres de un equipo gigantesco de gente del canal, de la radio que ha estado detrás de esto, y ahora que nos movimos al Teatro Nacional, sumar a todo el equipo del teatro, a la gente de la tramoya, a la gente de iluminación, de sonido, es realmente un equipo muy grande de gente el que está detrás de esta producción. Bueno, emocionadísimos, muy orgullosos también de ustedes que lograron esta importante producción del CINART en conjunto con otras instituciones y muy importante que es para celebrar el Bicentenario de nuestro país. Así es, una celebración de esta diversidad y además en un escenario maravilloso como lo es el Teatro Nacional. Yo quiero agradecer profundamente a toda la gente del teatro que nos abrió las puertas, todo este apoyo que te mencionaba antes, pero también el hecho de que haya recibido a este montón de artistas de distintas zonas del país. Algunos de ellos no eran músicos profesionales o no son músicos profesionales o interpretan géneros musicales que no es tan usual que se escuche en el Teatro Nacional. Y el Teatro Nacional, con toda la libertad del mundo, nos abrió las puertas para mostrar esta maravilla que es la música costarricense y que podemos tener acá en Audiotopía Bicentenario. Bueno, ahora le damos la oportunidad a usted para que le hable directamente a los televidentes y les haga la invitación para que no se pierdan esta importante entrega que será mañana acá por Canal 13. Sí, a las 8 de la noche tendremos el primero de los 4 episodios de las semifinales. En este caso, las provincias de Guanacaste y de Limón. Conoceremos a los 6 artistas de cada provincia, el jurado elegirá a uno, todo eso a partir de las 8 de la noche en 13 Costa Rica Televisión, en Radio Nacional 101.5 FM y muy importante también en las plataformas de Facebook, en el Facebook Live del canal, de la radio y del Teatro Nacional también lo vamos a estar transmitiendo, así que si de repente no tiene un televisor o una radio a mano, en el mismo teléfono puede darle seguimiento al programa, así que invitadísimas a disfrutar de este primer programa de las semifinales de Audiotopía Bicentenario. Randall, muchísimas gracias, muy buenas noches. A vos, Mati, buenas noches. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al volver, la información deportiva con nuestra compañera Andrea Salazar, pero le adelantamos que Suárez apostará a los jugadores del Campeonato Nacional para el encuentro de la tricolor ante El Salvador, que será el próximo 21 de agosto. Ya casi volvemos. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Un espacio para diferentes manifestaciones del arte, sus diferentes disciplinas y espectáculos clásicos y contemporáneos. Arte 13, los domingos a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La historia de diversas compañías de danza que abrieron camino en este arte en Costa Rica. Todavía recuerdo que yo sentada en la butaca dije, yo algún día voy a bailar ahí. Todas las revoluciones políticas, las dictaduras en el Cono Sur, ¿verdad? Chile, horrible, Argentina, Uruguay, toda la gente que viene para acá, entre ellos Elena Putin.
Gutiérrez, ¿verdad? Cristina Aguilera, son todo un impulso para el nacimiento de la danza en Costa Rica ya de una forma profesional y consistente. Los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión.